Okay, today we're going to talk about have and have got. Bueno, ya lo habías como explicado un poco la clase pasada, qué significan tener. Los dos significan tener. Para hablar de posesión usamos have o have got. Son dos maneras diferentes de decir lo mismo, o sea, no hay diferencia de significado, pero sí de la forma de hacer la frase. Ambas expresiones significan tener. Have, H-A-V-E, have, y have got es have y got, G-O-T, got. Entonces, una es have solito y la otra es con got, have got. Ok. Bueno, para he, she, and it, usamos has. H-A-S, has, y has got. La otra forma sería has got, has y el got, G-O-T, ¿sí? Y para I, we, you, and they, usamos have or have got. Okay. Now we are going to do affirmative sentences. Vamos a hacer oraciones afirmativas. Here we have a few examples. Number one, I. Está el pronombre I. Para I, ¿qué uso? ¿Have o has? Very good, Melia. Uh-huh. Usamos have. Para I usamos have. Muy bien. Entonces, el ejemplo sería I have blue eyes. I have blue eyes. Yo tengo ojos azules. I have blue eyes. Ojos se dice, se escribe E-Y-E-S, como ellos, con Y. Pero se pronuncia eyes. ¿Ok? Bueno, también puedo decir con have got. Entonces diría, I have got blue eyes. Tengo ojos azules, ¿cierto? Significa lo mismo. O también puedo usar una contracción. Entonces diría, I. Ahí estoy juntando el pronombre I y el auxiliar y el verbo have. Entonces es I, apóstrofe, la V y la E. I got blue eyes. I've got blue eyes. Bien, Melia, sí. Uh-huh. Así se escribiría. I've got blue eyes. Es lo mismo. Las tres oraciones significan lo mismo. Tengo ojos azules. La contracción solo la uso cuando estoy usando have got. Ahí puedo contraer have. Pero si estoy usando solamente have, no puedo hacer una contracción, ¿ok? No lo puedo juntar, no puedo abreviar las palabras. Solamente si estoy usando las dos, have got. Ok. Number two, you, con you, ¿qué usamos? Have or has? Muy bien, bien Melina, bien Miguel. Yes. Si vamos a usar el have solito sería you have a new car.
You have a new car. Tú tienes un nuevo carro. Y con have got, también puedo usar have got. Entonces sería, you have got a new car. You have got a new car. Y puedo usar la contraction, the contraption. You sería you, el apóstrofe, la V y la E. You. You got, perdón, you got a new car. Porque el have está ahí abreviado con el you. You got a new car. Bien, Melida. Muy bien. Okay, number three. Manuel, ¿cómo, qué usaríamos para Manuel? Have or has? Yes. Yes, Melina. Bien, Miguel. Manuel has. Manuel has a headache. Manuel has a headache. Manuel tiene un dolor de cabeza. Y con have got, sorry, sería has got, ¿cierto? ¿Cómo podríamos sustituir a Manuel con un subject pronoun, con un pronombre personal? ¿Qué usaríamos para Manuel? I, we, they, you, he, she. Yes, good. Muy bien. Yes, usamos he. Entonces diríamos, he has got a headache. He has got a headache. Entonces, él tiene un dolor de cabeza. Y la contracción sería his. Entonces, el he, la apóstrofe y la S. Ahí estoy juntando la palabra he y has. Entonces sería his. He's got a headache. He's got a headache. Bueno, number four. Laura, con Laura, has or have? Yes. Bien, Melida. Muy bien. Bien, Gisela. Bien, David. Entonces sería Laura has. Laura has two children. Laura has two children. Entonces, Laura tiene dos hijos. O con Laura, ¿a qué pronombre personal lo podríamos sustituir? Subject pronoun. Yes, she. Good. Con she. Recuerden, she es S-H-E. S-H-E. She. Bueno, she has got two children. Or the contraction, she, apóstrofe la S, she's got two children. Bueno, number five. My house, has or have? Yes. Bien, Melida, bien, Miguel. Yes, Giselle. Es has. My house has. My house has a basement. My house has a basement. Mi casa tiene un sótano. My house has a basement.
¿Cómo podríamos sustituir a my house con un subject pronoun? Yes, con it. Very good. Entonces, de la otra forma, podría ser it has got a basement. It has got a basement. Or, with the contraction, it's, apóstrofe, la S, it's got a basement. It's got a basement. Mi casa tiene un sótano. Bueno, entonces recuerden que la contracción solo la uso si estoy utilizando has got o have got. Bueno. Okay, let's continue with number six. My husband and I. ¿Cómo sería my husband and I? With have or has? My husband and I. Yes, very good. Con have. My husband and I have a great job. Have a great job. ¿Cómo podemos sustituir a my husband and I con un subject pronoun? My husband and I significa mi esposo y yo. Entonces sería con I, we, they. Yes, we. Very good. We, entonces la otra manera sería, we have got a great job. We have got a great job. Mi esposo y yo tenemos un muy buen trabajo. O con la contracción sería with. We, apóstrofe, la V y la E. We've got a great job. Okay, number seven. My nephews has or have? Yes, have. Muy bien. My nephews have curly hair. My nephews have curly hair. Mis sobrinos tienen pelo rizado. Come have got. Bueno, ¿cómo podríamos sustituir my nephews con un subject pronoun? Yes, con they. Very good. Muy bien, Miguel. Bien, Melia. Ok, entonces sería they have got curly hair. They have got curly hair. Ellos tienen cabello rizado. Or with the contraction. Con la contracción, junto they con have, entonces they, apóstrofe, la V y la E, they've
got curly hair. Dave got curly hair. Ok, recuerden si están usando have o has como el verbo tener en el presente simple, no usamos contractions. Si estamos usando solamente have o has. Ya usamos contractions si estamos utilizando have got o has got. Ahí sí podemos utilizar la contraction. Ok. Ok, now we are going to do negative sentences. Negative sentences. Vamos a hacer oraciones negativas. I have blue eyes. I have blue eyes. Esta oración es afirmativa. ¿Cómo la cambio a forma negativa? Para I, ¿cuál es el auxiliar correcto? ¿Doesn't o don't? Para I. Doesn't. I don't. Para I uso don't. Entonces agregamos I don't. Sería I don't have blue eyes. I don't have blue eyes. Esa sería la primera opción. Con el have solito usamos ese auxiliar. I don't have blue eyes. Yo no tengo ojos azules. Pero si estoy usando have got, I have got blue eyes, por ejemplo, I have got blue eyes, esta oración está afirmativa y la quiero convertir en negativo. Lo único que debo hacer es agregar el not después del have. I have not got, I have not got blue eyes. O es más común usar una contracción, así que diría I haven't. I have. Entonces es have n apóstrofe la t. Haven't. I haven't got blue eyes. Bueno. Entonces, la opción 1, I don't have blue eyes. O opción 2, I haven't got blue eyes. Ok, let's continue with number 2. You have a new car. You have a new car. Esta oración está afirmativa. Para you, ¿qué usamos? Don't o doesn't. Para you. That's it. Para you usamos don't. Don't. Okay, muy bien. You don't have a new car. You don't have a new car. Tú no tienes un nuevo carro. You don't have a new car. Okay. And the option two, you have got a new car. Esta oración es afirmativa y la quiero convertir en negativa. Entonces, ¿cómo sería en este caso con got? You have got a new car. Yes, Melida. Good job. You haven't got a new car. Bien, Miguel. You haven't got a new car.
Tú no tienes un nuevo carro. Option one, you don't have a new car. Option two, you haven't got a new car. Okay, number three. He has a headache. He has a headache. Esta oración es afirmativa. Para cambiarla a negativa, ¿qué uso para he? Doesn't or don't. Muy bien, bien Melina, bien Miguel. Yes, Giselle. Doesn't. Good job. Usamos doesn't. Entonces sería he doesn't. He doesn't. Has, ah bueno, acá este has ya no se podría usar, tendríamos que cambiarlo a have, porque estoy usando un auxiliar, entonces ya el verbo no tiene que cambiar, sino que debe estar en su forma simple. Entonces sería he doesn't have, he doesn't have a headache, he doesn't have a headache, entonces él no tiene un dolor de cabeza. And the option two, he has got a headache, he has got a headache. ¿Cómo sería en forma negativa? Okay. Number four. She has two children. She has two children. Ella tiene dos niños. She has. Oh, sorry. Faltó el hasn't. Yes, muy bien, Miguel. Perdón, Melida, bien. Hasn't. Sorry. Entonces. Era he hasn't got a headache. He hasn't got a headache. Él no tiene un dolor de cabeza. Okay, number four. She has two children. Ella tiene dos niños. Esta oración es afirmativa. Para cambiar la negativa, ¿qué usamos con she? Doesn't or don't. Con chi. Yes. Doesn't. Very good. She doesn't have. ¿Cierto? She doesn't have two children. She doesn't have two children. Ella no tiene dos niños. Y de la otra manera, she has got two children. Y está afirmativa. ¿Cómo sería negativa? Bien, Melia. Bien, Miguel. Excelente. She hasn't got two children. She hasn't got two children. Good. Okay, number five. It has a basement. It has a basement. Tiene un sótano.
Entonces, con it, ¿uso doesn't or Doesn't. don't? Yes. Very good. Doesn't. Good job. It doesn't have. It doesn't have a basement. Basement. No tiene un sótano. Ok, y de la otra forma, it has got a basement. It has got a basement. ¿Cómo sería negativa? Bien, Melida. Yes, Miguel. Good job. It hasn't. It hasn't. Hasn't got. It hasn't got a basement. It hasn't got a basement. No tiene un sótano. Okay, number six. We have a great job. We have a great job. Esta es una oración afirmativa. Para convertirla en negativa, para we, ¿qué uso? Doesn't or don't. Don't. Is don't. Bien, don't. We don't. We don't have a great job. We don't have a great job. Muy bien. Nosotros no tenemos un muy buen trabajo. Y de la otra manera, we have got a great job. We have got a great job. ¿Cómo sería en forma negativa? We have. With having. We haven't got. We haven't. Yes, mm-hmm. We haven't. We haven't got a great job. Yeah. Okay, number seven. They have curly hair. They have curly hair. Esta oración está afirmativa. Negativa, ¿qué uso? Con they. Don't or doesn't. That. Don't. 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 Con we don't. Bien, Miguel. Bien, Giselle. They don't. Yeah, they don't. They don't have. They don't have curly hair. They don't have curly hair. Ellos no tienen cabello rizado. Okay. And the la siguiente forma. They have got curly hair. They have got curly hair. ¿Cómo sería negativa de esta forma con have got? They haven't curly hair. Yes, they haven't got. They haven't got. They haven't got. Curly hair. Okay.
Okay, let's continue with questions. Vamos a seguir con preguntas. Here, there are some examples. Hay algunos ejemplos. Okay, number one. You have a new car. You have a new car. Esta oración es afirmativa. Para convertirla en una pregunta, para you, ¿cuál es el auxiliar correcto? Does or do? Bien, Miguel, bien, Gisela. Yes, con do. Usamos do. Usamos el auxiliar do. So the question is, do you have a new car? Do you have a new car? And we add the question mark. Y agregamos el signo de pregunta al final, ¿cierto? Do you have a new car? ¿Tienes un nuevo carro? Ok. And number, let's continue with the next one. You have got a new car. Con have got. You have got a new car. Esta oración es afirmativa. Para convertirla en pregunta, debo cambiar have. El have lo vamos a cambiar de posición. Va a ir de primero. So the question is, have you got a new car? Have you got a new car? And the question mark. Y el signo de pregunta al final. Have you got a new car? ¿Tienes un nuevo carro? Entonces, con have, con el have solito, debo usar el auxiliar do o does, ¿cierto? Dependiendo del sujeto. Entonces sería, do you have a new car? Y cuando uso have got, la pregunta sería, have you got a new car? Ahí en ese caso no necesito usar ni do ni does. Ok, number two. She has a headache. She has a headache. Esta es una oración afirmativa. Para convertirla en pregunta, ¿qué uso con he? ¿Cuál es el auxiliar correcto? Does or do? Con he. Yes, con he usamos does. Ese es el auxiliar correcto. Does. Entonces, sería does he has. Ah, ok. Does he have. Recuerden que el verbo va ya normal. Does he have a headache? And the question mark. Y el signo de pregunta. Does he have a headache? ¿Tiene dolor de cabeza? Y cuando usó la otra forma, he has got a headache. Esta oración es afirmativa. Para convertirla en pregunta, entonces, ¿cómo sería? Bien, Miguel. Good job. Cambio has de posición, el has ya sería de primero. Entonces sería has he got a headache? Y el signo de pregunta. Has he got a headache? ¿Tiene dolor de cabeza él? Okay. Now, she has two children. She has two children. Esta es una oración afirmativa. Para convertirla en pregunta, uso does
or do. Para she. Yes. Uso does. Muy bien. Does she have, does she have two children? The question mark. Me pregunta. Does she have two children? ¿Tiene ella dos niños? Does she have two children? Y la otra forma con has got. She has got two children. Acá está la oración afirmativa. Y pregunta cómo sería. Bien, Miguel. Has. Has. Bien, Celeste. Good. Has she got. Has she got. Muy bien. El has lo cambio de primero. Entonces sería has she got two children. Has she got two children? Y el signo de pregunta. ¿Tiene ella dos niños? Entonces, option one, does she have two children? Option two, has she got two children? Las dos significan lo mismo. Ok. Bueno, number five. It has a basement. It has a basement. Tiene un sótano. Con it, ¿qué uso? Do or does? Bien, David. Usamos das. Does it has a basement? Does it has a basement? And the question mark. Does it has a basement? ¿Tiene un sótano? Y de la otra forma, con has got, it has got a basement, está la oración afirmativa. ¿Cómo sería? Él pregunta. Has it got? Bien. Entonces pondría de primero has, luego el sujeto it y got. Entonces, has it got a basement? Y el signo de pregunta. Has it got a basement? Bueno, muy bien. Ok, number six. I have cavities. I have cavities. I have cavities. Con I, ¿qué uso? Do or does? Bien, David, bien, Celeste, bien, Miguel. Usamos do. So the question is, do I have cavities? Do I have cavities? And the question mark. Donde la pregunta sería, ¿tengo yo caries? Bueno, y la otra forma, I have got cavities. I have got cavities.
Entonces, esta es la oración afirmativa y en forma de pregunta, ¿cómo sería? Bien, Miguel. Excelente. Entonces, el have lo pongo de primero. Y luego sí, el sujeto I. Have I got cavities? Have I got cavities? Number 7. They have curly hair. They have curly hair. Esta es la oración afirmativa para convertirla en pregunta con they, ¿qué uso? ¿Do o does? Bien, usamos do. Entonces sería the question. Do they have curly hair? Y el signo de pregunta. Do they have curly hair? ¿Tienen ellos cabello rizado? And the option two, la segunda opción, con have got. They have got curly hair. ¿Cómo sería la pregunta? Bien, David. Bien, Miguel. Good job. Excelente. Ok. Entonces, have estaría primero. Have they. Sería have they got curly hair. Have they got curly hair? And the question mark. Entonces, ¿tienen ellos cabello rizado? Muy bien. Ok. Bueno. Ok, sorry, es que estaba respondiendo algo. Bueno, ok, now vamos a seguir practicando. Let's practice. Entonces, yo les digo la oración con have y ustedes la van a escribir o la van a decir con have got, ¿cómo sería? ¿Cierto? Entonces, con have y ustedes con have got. Comencemos con esta oración. They have a car. Ellos tienen un carro. They have a car. ¿Con have got? ¿Cómo sería? Muy bien, Miguel. Bien, Miguel. Entonces sería, they have got, es lo mismo, solo que agregó el got, they have got a car. Y significa lo mismo, tengo un carro, ellos tienen un carro, perdón, y ellos tienen un carro. Ok. Number two, Bill has a headache.
Bill has a headache. Bill has a headache. Bill tiene un dolor de cabeza. Dolor de cabeza, bueno, headache se escribe H-E-A-D-A-C-H-E. Como G-A-D-H, algo así se escribiría. Y se pronuncia headache. Entonces, acá está con has solito. Bill has a headache. Con has got, ¿cómo sería? Has got, H-A-S, has got, muy bien. Entonces sería Bill has got a headache. Okay, number three, I don't have any free time. I don't have any free time. Entonces yo no tengo tiempo libre. ¿Cómo sería esta oración con have got? Es una oración negativa. I don't have any free time. Ahora usando have got. I don't have a not. Recuerden que con has got, cuando uso has got, debo agregar solamente el not y ya no uso auxiliar, don't o doesn't, ya no lo tengo que usar. Entonces sería I haven't got any free time. I haven't got any free time. Okay, number four. Do you have a watch? Do you have a watch? ¿Tienes un reloj? Do you have a watch? Esta es una pregunta. ¿Cómo sería la misma pregunta? Usando have got. Have you got? Yes. Muy bien. Have you got a watch? Have you got a watch? ¿Tienes un reloj? Have you got a watch? Y number five, does she have an umbrella? Does she have an umbrella? ¿Tiene ella una sombrilla? Entonces acá, esta también es una pregunta, ¿cómo sería la misma pregunta pero con have got o had got? Bien, Miguel. Bien, David. Has she got? Muy bien. Sería entonces, has she got an umbrella? ¿Tiene ella una sombrilla?
Muy bien. Ok. Y vamos a hacer un último ejercicio donde ya lo voy a decir con have got y, o sea, es al contrario. Vamos a hacer lo contrario. Voy a decir la oración o la pregunta con have got y ustedes la van a decir con have solito. ¿Cómo sería con have solito? O have solito. Entonces, la primera es, have you got any brothers and sisters? Have you got any brothers and sisters? Entonces, con have solito, ¿cómo sería la pregunta? Bien, Miguel, do you have? Do you have any brothers and sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? Okay, number two. She has got a dog. Ella tiene un perro. She has got a dog. ¿Cómo sería con has solito? Bien, Miguel. Esta ya es una oración, no es una pregunta. Entonces, she has a dog. She has a dog. Okay, number three. It's a question, una pregunta. Have they got any pets? Have they got any pets? ¿Tienen ellos mascotas? ¿Cómo sería con el have solito? Bien, Miguel. Do they have? Do, el auxiliar do. They have, el have. Sorry. Y lo demás. Any pets. Any pets. Entonces, ¿tienes mascotas? ¿Tienen ellos mascotas? Ok, number four. Have we got a lot of cousins? Have we got a lot of cousins? Es una pregunta. ¿Cómo sería esta misma pregunta con have solito? ¿Tenemos nosotros muchos primos? Yes, Miguel. Yes, Gisela. Very good. Bien, David. Do we have? Do, auxiliar do, el sujeto we, y have, do we have a lot of cousins? ¿Tenemos nosotros muchos primos? Ok, and the last one, también es una pregunta. Has he got a job? Has he got a job? ¿Tiene él un trabajo? Has he got a job? ¿Cómo sería con has solito? Bien, Miguel, excelente. Does he have? Does he have a job? Does he have a job? ¿Tiene él un trabajo? Does he have a job? Muy bien. Excellent. Ok, that's it for today. Es todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Ok. Good night. Thank you, miss. You're welcome. Okay.